En estos momentos, como todos ustedes pueden observar, le estamos dando inicio al campamento, al segundo campamento en contra de la corrupción, para que renuncie el gasto serio del ayuntamiento, para que la impunidad no siga reinando y la corrupción sea frenada en este país. Nosotros vamos a estar por el espacio de 3 días acampando, haciendo actividades culturales, conversatorios de lo que significa la corrupción y lo que produce la corrupción en este país y cómo están todas las instituciones permeadas. O sea que va a ser una actividad dinámica, pero con un objetivo claro y preciso, que es de que se vaya ya esos corruptos que están en el ayuntamiento y que la justicia mande a juicio de fondo a los que están siendo procesados. Ese es el objetivo, eso es lo que nos mueve. Y vamos a continuar la lucha, vamos a continuar en las movilizaciones hasta tanto este pueblo no logre esa demanda que es tan importante y ponga un referente en este país que está siendo azotado por ese flagelo y por esos malos dominicanos que han ido a abusar de la confianza en las instituciones públicas y llevarse dinero del pueblo y dejándolo sin obra, sin servicio y en la desesperación, sumergiéndolo en la pobreza. Eso hay que enfrentarlo y San Francisco de Macorís es un pueblo que a través de la historia ha demostrado su condiciones patrióticas y es un problema de patria y por eso estamos aquí y vamos a durar 3 días protestando y movilizando para que se vayan ya esos corruptos. Bueno, nosotros como coordinación hemos mantenido una posición firme ante la situación de desfalco millonario del ayuntamiento municipal y por eso ustedes ven que desde que se anunció ese desfalco por el propio alcalde para tratar de limpiarse y que no sabiendo que la ley establece que el principal responsable del falco millonario viene siendo él. Nosotros hemos continuado este proceso, en el día de hoy estamos dándole formal inicio a este campamento que finalizará entonces el miércoles a las 12 del día, pero también ratificando nuestra participación el viernes desde tempranas horas de la mañana en el juicio que se le lleva a cabo a los implicados del ayuntamiento municipal, pero que también exigimos de que la justicia envíe un mensaje a la corrupción administrativa que se vive en nuestro país y que envíe de una vez y por todas a Félix Rodríguez a juicio de fondo para que este quede inmediatamente destituido de su puesto. Este pueblo espera de que la justicia obre por bien y que este pueblo también necesita obra que el ayuntamiento y que el gobierno también le ha negado y que con ese dinero bien se había podido resolver muchos los problemas que hoy vive San Francisco y por eso vemos que se desata mucha ola de protesta en este pueblo porque el ayuntamiento se ha olvidado de los sectores populares de San Francisco de Macorís, pero también se ha olvidado de las organizaciones que también pagan sus impuestos y las calles están intransitables. Además de exigir que se aclare el desfalco del ayuntamiento, aquí durante todos estos 3 días nosotros también vamos a exigirle a los funcionarios a que cumplan con las principales demandas que nosotros hemos enarbolado por espacio de muchos años. Así que nosotros queremos que la Plaza de la Cultura sea construida ya, el hospital especializado, las cañadas, las grandes y las sectoriales, el mercado municipal, el asfaltado de la calle y decirle, ay Gonzalo Castillo, qué mal quedaste en San Francisco de Macorís, traído por la gobernadora como un mentiroso, como un farsante, engañando a este pueblo. Así que estaremos aquí, como anunciaron los compañeros que me antecedieron, y no vamos a dar un paso atrás. Adelante siempre, porque hasta que esto no sea resuelto, el desfalco del ayuntamiento, nos mantendremos en pie de lucha en todo San Francisco de Macorís y más allá, porque hemos demostrado que más allá hemos estado y estaremos.